lastimado de la obra pública. ¿Te acordás que hace un par de semanas te presenté a este intendente de Caleta Olivia, Fernando Cotillo? Ah, sí. ¿Te acordás? Es muy cercano a Máximo Kirchner y te lo presenté particularmente, acá lo tenés, acá la foto para que la gente que no lo conoce. Te lo conté porque hace unas semanas el intendente de Caleta Olivia firmó un contrato con Máximo Kirchner, en realidad representado por Bessi, para alquilar la inmobiliaria, lo que era la antigua inmobiliaria de los Kirchner, que está ubicada en la calle Néstor Kirchner 496 de la localidad de Río Gallegos. El problema es que esta localidad, esta inmobiliaria, esto que están alquilando, este inmueble, está a 700 kilómetros de distancia, acá tenemos, 700 kilómetros de distancia de la municipalidad. Con lo cual estaban alquilando un inmueble que quedaba un poquitito lejos para que pudieran desarrollar su actividad. Bueno, ahora mira, analizamos desde el año 2020, acá tenés la foto del inmueble que alquiló la gente de Caleta Olivia. Analizamos desde el año 2020 hasta la fecha todas las adjudicaciones o el dinero que le dieron al municipio de Caleta Olivia. Y ahí nos dimos cuenta que es bastante mimado por la obra pública. Mirá lo que te voy a contar. Primero, las obras ejecutadas a través de ENOSA, es el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento. Acá tenés todas las obras que le dio la gente de ENOSA. Tenés muchísimas. ¡Qué va! Por un total de 1.400 millones de pesos. Hay red de agua, renovación. Seguramente muchas de estas obras sean importantes y sean necesarias, ¿no? No decimos que no. Después tenemos convenios de obras públicas por un total de 4.700 millones de pesos. Y acá te voy a contar algunas cosas que por ahí son llamativas. Mirá, intervención de la Plaza Malvinas, que se encuentra en Caleta Olivia. Demuelen toda la plaza, sacan los juegos, vuelven a poner todo de nuevo y sale 18.230.000 pesos. O sea, es una pequeña vialidad esto. Exactamente. Después cambian el espacio recreativo de la costanera, también sacan todo, lo vuelven a poner, 35 millones de pesos. Construyen e iluminan una bicisenda, 46.509.000 pesos. Y después el plan de pavimentación de arterias principales por 265 millones de pesos. Pero esto no es todo, mirá, tenemos más proyectos. Ruta Nacional 3, tramo kilómetro 1867. Esta es obra nacional, obras nacionales por la Dirección Nacional de Vialidad. Mirá, acá resulta contratista CPC. ¿Te suena? Es la empresa de Cristóbal López. Acá está el número de contratación. Se inició el 25 de abril del 2022. El avance que tiene hasta ahora es un 2,21 y el monto de la obra es 6.000 millones de pesos. Y tenemos otra más que, mira, casualmente también la ganó CPC, la empresa de Cristóbal López, que es el bacheo y construcción de carpeta asfáltica. Inicio el 15 de octubre del 2021, tiene un 23% de avance nada más por 427 millones de pesos. ¿Sabes? En total, sí. 13.300 millones de pesos ganó el intendente de Caleta Olivia en obras públicas para su municipio y casualmente le alquila el inmueble a la familia Kirchner. Después del ruido de los chats y de Julián Leunda, ¿no? Sí. Y porque parece que quería salvar a Cristóbal, pero la dejaba Cristina ahí. No sé si le van a dar más obra pública a Cristóbal, pero estoy pensando en voz alta, qué sé yo. No sé. Acá todo puede ser, Luis. Exactamente. ¿Eh? Marcelo, buenas noches. No te sorprende nada esto, ¿no? No, me sorprende la falta de escarmiento.